objetivo principal, luchar contra la inflación y mantenerla dentro de lo que se define como el rango meta. ¿Cómo se logra? Lo vamos a escuchar en la próxima sesión especial con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Invitamos al escenario entonces a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, y a Claudia Cooper, presidenta del directorio de la Bolsa de Valores. Buenas. Bueno, para mí es realmente un honor estar acá, en realidad con un economista tan relevante para el Perú, yo creo que para la región, y es alguien a quien conozco desde que empecé a estudiar economía, fue mi profesor cuando empezaba en esta maravillosa carrera. Yo quiero empezar por hablar por el tema que hoy día nos aqueja a todos, y esto no es solamente el Perú, sino es el mundo en realidad. Cuando yo estaba en la universidad y tú nos enseñabas, la inflación era una cosa enorme, ¿no? Era el problema. Pareció que nos habíamos librado de ese problema. Se logró, de alguna manera, estabilizar los precios en el mundo y en el Perú. Y era algo de lo que no nos preocupábamos porque en realidad ya estaba, parecía resuelto. Hoy día todo nos pasa en las empresas que nos tenemos que preocupar de la inflación. Ya los presupuestos tienen que ser en términos reales. Estamos regresando a lo que parecíamos ya no era un problema. No estamos, pues, en esta situación hace 20 años y esto es un tema global. Yo quería preguntarte, ¿cómo que se originó esto? ¿Qué cosa es lo que ha originado que el mundo, por lo menos el mundo que tiene el mundo libre, empiece a enfrentar temas de inflación que creía ya resueltos? ¿Cuál fue el rol de los bancos centrales en resolver el tema de la inflación y cuál será el rol de los bancos centrales hoy día para tratar de regresarnos a esa estabilidad que hoy día extrañamos? Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación de CADE. Es un honor estar con Claudia. Realmente estamos con un nivel de inflación bien altos. El de Alemania es el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Este en 11 y pico, Italia 12 y pico, Holanda 14 y pico. Los bálticos, que están en el euro, más de 20%. Estados Unidos la más alta desde 81. Nosotros desde el 97. Pero no importa eso. Creo que la confianza que había era que la inflación está derrotada. Tuvimos unos años 90 que se llamó la gran moderación, que la inflación bajó y bajó para todo el mundo. Incluso países que habían comenzado a estabilizar en los 70 recién consiguieron inflación un dígito en 96 y 97. Chile con entra Pinochet en 73, pero recién consiguió inflación un dígito en 97. Bolivia. El 84 comienza los planes de reacción, recién consiguiendo 97, Israel. Igual, Perú mismo, comienza el 90, recién el 97. Y da la sensación que la inflación está dominada. Se llamó la gran moderación porque la inflación cayó en todo el mundo. Y en Estados Unidos fue sumamente baja. Se atribuye al ingreso de China, con casi 20% de la fuerza laboral que no estaba antes que se incorpore. Cae el muro de Berlín, también entra al mercado. Una masa enorme de Rusia y Europa Oriental, y cambios en comerciales, Walmart, pongamos, que presiente trayendo productos chinos, abarata los bienes en Estados Unidos. Entonces, había la confianza que la inflación era derrotada. Todos los noventas, hasta Lehman se mantuvo baja, y después vino Lehman, con la inflación que no se podía llegar siquiera a la meta, en Estados Unidos o en Europa. Y, bueno, comenzó a subir un poco la inflación. Ya el 2013 comienza a subir la tasa, 2015, pues viene después el COVID. Entonces, la idea era que la inflación está derrotada, que no hay ni que preocuparse. Es más, los mismos modelos, incorporando la data más reciente, casi no reflejaban realmente estos episodios inflacionarios. Y esto es seguro que los más jóvenes ni siquiera pensaban en inflación. La crítica a los bancos centrales era deflación, de inflación muy baja. Y bueno, vino todo esto y fue demanda. Claramente ha sido demanda. El año pasado, la demanda de Estados Unidos subió más de 11%. El producto creció 5,4%. Durante el COVID, no solo
nuevamente fue la política monetaria expansiva en el mundo general, pero particularmente en Estados Unidos, sino también la política fiscal. La política fiscal desde Lehman, excepto el periodo corto inmediatamente después de Lehman, ha sido prácticamente nula en cuanto a ser expansiva. Los republicanos no la admitían a Obama tener un impulso fiscal. En Europa, los países de los más conservadores dentro del Banco Central Europeo, ya saben quiénes son, no querían una política tan expansiva. Entonces, recién con el COVID ha habido este impulso enorme que se ha dado la demanda. Y entró con venganza, se juntó política monetaria y política fiscal. En Estados Unidos salía más rentable no trabajar, porque realmente la transferencia que recibía, el ingreso bajo, era mayor a lo que podía ganar con un sueldo. Y obviamente esto dio un marco en que teníamos confinamiento, que la producción era menor y la inflación se disparó. Y es cierto que había reducido oferta. Cuando ustedes ven la producción de chips, que es lo que más se menciona, la producción de chips ha crecido. Lo que pasa, no ha podido crecer al ritmo que crecía la demanda. Y automóviles no puede seguir todo. Es básicamente demanda. Demanda que está comenzando a controlarse y parte de la absorción de la demanda es precisamente el aumento de precios. Que Estados Unidos tenga inflación de 8,2. Está absorbiendo, si quiere, esa demanda que ha habido antes, ¿no? Por eso creo que la inflación probablemente vaya a controlarse, pero esta es otra pregunta, ¿no? ¿Y cuál va a ser el rol de los bancos centrales para digamos, de alguna manera acelerar el proceso de retorno a la estabilidad? Ya, prácticamente todos, o casi todos, han comenzado a aumentar la tasa de interés. Comenzaron los emergentes de América Latina y Europa del Este. Y están varios países asiáticos que están aumentando. Y Estados Unidos comenzó antes que el Banco Central Europeo, Inglaterra también. Pero todos están en proceso realmente de ir elevando su tasa de interés. Primero, no se justifica. No tiene ningún sentido una tasa de 0.25 cuando la economía está bollante. La tasa de interés 0.25 tenía sentido cuando la economía esté deprimida. No tiene ningún sentido cuando esté bollante. Entonces, la primera tarea ha sido llevar la tasa a niveles más normales. Y probablemente el futuro va a ser llevar la tasa a un nivel que pueda frenar la demanda, ¿no? Bueno, entonces, de acá pasamos al Perú, porque, de acuerdo a lo que te estoy oyendo, hemos gozado en las últimas décadas, por eso uno se acostumbra, uno empieza a extrañar lo que pensaba, ya tenía resuelto. Tenemos hoy día, hemos pasado décadas con el tipo de cambio muy estable, inclusive apreciándose. Hemos pasado décadas con tasas de interés donde el crédito prácticamente era muy barato y hoy día tenemos un contexto externo que viene cambiando. Y eso que ha beneficiado tanto al Perú, hoy día la tenemos un poco más difícil. Tenemos presión alcista del tipo de cambio, controlada, pero es alcista. Eso va a retroalimentar además la inflación en un país que maneja dos monedas, como el Perú. Todos en el Perú manejamos soles y dólares. Además, tenemos que más del 50% de la gente más del 50% de los ingresos de los peruanos se va a alimentos y transporte, que es justamente donde la inflación está más alta. Entonces, tenemos tasas de interés más altas, tipo de cambio que sube, precios que suben. ¿Qué se nos viene? Digamos, ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿Va a haber algún tipo de política monetaria? ¿Cuánto dolor vamos a sentir? Hay 200 países en el mundo, solo en 4 se ha fortalecido su moneda frente al dólar: México, Brasil, Perú y Rusia. La depreciación la tuvimos el año pasado, cuando tuvimos la mayor fuga de capital en nuestra historia. Ahora, este año ha sido estable. No sé qué pasará la próxima semana, pero lo que hay el año, algo del sol se ha fortalecido, ¿no? Y las tasas. Es difícil pensar qué va a pasar, pero tal vez comencé con Estados Unidos y después entro a Perú. En Estados Unidos, si uno ve las proyecciones de crecimiento norteamericano de los principales bancos de inversión, Banco Mundial, BIT, OCDE, en todos expresan crecimiento. Solo hay dos bancos de inversión que proyectan crecimiento negativo el próximo año. Uno menos 0,5, el otro menos 0,1. Estados Unidos puede que salga sin recesión. O sea, lo que sea un soft landing, estrategia suave. Y es lo que ha pasado siempre. Los mercados no sé por qué piensan que siempre lleva a recesión. Blinder, un economista muy conocido que
ha sido miembro y director del Banco Central Norteamericano también, ha publicado un libro recientemente de historia fiscal y monetaria del 6-1 al 2021. Y se puede ver varios casos de ajuste de política monetaria que no han causado recesión. Es el escenario todavía, creo, mayoritario o casi mayoritario. El otro que viene es lo que da recesión suave, soft recession, que está caída en menos 0,1, menos 0,3, menos 0,5. La economía norteamericana está tan, tan fuerte que casi ni se notaría si efectivamente el crecimiento es menos 0,3. Está fuertísima. La demanda mayor está fuertísima. Las proyecciones del Banco Central Norteamericano, el desempleo, que la última cifra es 0,7, podría subir hasta 4,7, que es un desempleo que no es nada malo. O sea, es de repente un poco más alto que el de largo plazo, pues no es una cosa de recesión grave, nada de eso, ¿no? Y solo una minoría, creo, muy pequeña, 4 o 5%, piensa que puede haber una recesión mayor. Y en el caso peruano, bueno, nosotros, vamos a pasar a América Latina, Chile, Colombia, sí, probablemente van a tener que frenar la economía mucho porque la demanda se le dio de las manos. El año pasado no solo tuvo el retiro de fondo de pensión de Chile, sino Piñera, para tratar de evitar que el Congreso diera la norma, comenzó a dar bonos, no 2020, sino 2021. Entonces, el aumento de demanda, porque además se aprobó el retiro de fondos, retiro de fondos más bonos fue de tal magnitud que sencillamente está creciendo mucho más de lo que puede crecer, estaba creciendo más de lo que puede crecer Chile. Colombia tiene una situación parecida. Perú más bien creo que vamos a crecer, esperamos crecer 3% este año y cerca de 3% el próximo. Es que no potencial que estemos en 2,9%. O sea, realmente vamos a crecer casi lo que es el potencial de la economía. O sea, ni siquiera vamos a tener soft recession, sino vamos a crecer al nivel normal, si se quiere. Esperamos. Obviamente recién no puede cantar victoria dentro de un tiempo, ¿no? No, de acuerdo. Yo creo que el Perú tiene una fortaleza macroeconómica que es lo que nos permite, ¿no es cierto?, crecer todavía esas... Por más que ahora vemos una inflación muy alta y el tipo de cambio que sube, seguimos teniendo la inflación más baja, una de las inflaciones más bajas de la región, tasas de interés relativamente bajas, pero lo que no quita que muchos peruanos sigamos sufriendo, ¿no es cierto?, el alza de precios, que es una cosa muy sensible para todos. Yo lo que te... ahora que hablabas del tema externo, primero, ¿cuál es tu proyección para el crecimiento del PBI peruano en el corto plazo? ¿Y cuánto influyen los factores externos versus los internos? Es decir, la economía global, yo creo que nos has ilustrado bastante qué es lo que las tendencias, pero tenemos en lo interno también un montón de temas que nos están ralentizando el crecimiento. La incertidumbre política, y yo creo que es la principal, de la que ya hemos hablado muchos en el CAE, el tema de la inestabilidad social alrededor de la actividad minera, que es la principal generadora, yo creo, de recursos y muy importante para el crecimiento. ¿Cuánto pesan los factores internos versus los externos y qué esperas entre esta mezcla de fuentes de crecimiento? ¿Cuánto esperas que crezca el Perú este año y el próximo? ¿Cuánto espera el central? Un punto. El alimento ha crecido 12%, en Colombia 29%, para que tenga una idea, ¿no? Segundo, la gente sustituye alimentos. Entonces, el impacto sobre el bienestar es un poco menos grave de lo que parece indicar las cifras. Uno compra el alimento que subió menos, obviamente, ¿no? Pero bueno, no es el punto. El primer semestre tuvimos una tasa de crecimiento alta, consumo creciendo más de 5%, manufactura no primaria creciendo más de 6%. Segundo semestre esperamos que se ralentice. Nuestra última proyección de reporte de inflación es 3. Usualmente las proyecciones han sido acá 3 meses, pero lo que sí digo es si hay un sesgo al alza o a la baja. Realmente no hay ningún sesgo ni al alza ni a la baja. Estamos en 3. ¿Qué ha compensado últimamente? ¿Por qué bajó nuestra proyección inicialmente? Porque minería fue golpeada. Estas paralizaciones de varias minas no estaban en esa magnitud en las proyecciones nuestras. El primer semestre el PBI no primario, manufactura, comercio, construcción, creció más de lo que esperábamos. Lo que creció menos fue el primario. El segundo semestre está ralentizando un poco, pero lo que ha compensado es construcción. Construcción por la forma en que se mide, va a crecer fuerte este semestre porque obra pública viene creciendo fuertemente. La inversión pública cayó 5% el primer semestre,
Nosotros esperábamos que crezca 7.1 y termine el año creciendo 2.1. Hoy esperamos que crezca más. Por los datos observados hasta octubre, ya tenemos los datos de octubre. Que la inversión sea buena, mala, es otra cosa en cuanto a la calidad. Por la forma en que se mide, y se mide esa forma desde que un ministro de Economía era constructor y dijo, ¿por qué lo menos con cemento si yo gasto más en asfalto? Entonces pusieron 15% avance de obra pública. Entonces, en octubre vamos a tener la paradoja que el consumo de cemento cae, pero construcción va a subir fuertemente por obra pública. Por si se corrigiera eso, también tenemos resistencia hacia arriba todo el primer semestre. Entonces, probablemente los estados estamos creciendo cerca de 3%. Bueno, ahora que hablas de obra pública, es un tema, yo creo, muy importante. Todos los que hemos estado en el MEF, siempre vemos a la inversión pública como el factor que une la reactivación de corto plazo con la de largo plazo. Es decir, a la hora que uno incentiva inversión pública, incentiva empleo actual, pero además genera infraestructura que ayuda al PBI potencial de largo plazo. Lo que estamos viendo ahora es un deterioro en la capacidad de gestión de esa obra pública, con un problema institucional privado y público. Es decir, tenemos un sector empresarial, sobre todo regional, que es donde está la mayor cantidad de obra pública o la que la minería genera, y tenemos un deterioro institucional en ambos lados, tanto las empresas que ejecutan las obras, que son privadas, como Entonces, todos miramos este ratio de ejecución, que es un ratio de ejecución que en realidad yo creería más que reactivador de corto plazo que de largo, porque muchas de las obras no se terminan. ¿Cómo ves esa perspectiva, digamos, el rol de la inversión pública en la reactivación de largo plazo del país? Mira, cuando hemos hecho estudios del multiplicador de inversión pública, salía bastante alto. Salía casi 1.6 veces. Reducción de impuestos, se decía uno casi no podía el PBI, no podía hacer nada con el PBI. El gasto corriente era como 0.4, 0.5. Realmente el multiplicador grande de la inversión pública. Porque supone cierta eficiencia. Obviamente, si se pierde, ya sería casi como una transferencia. O sea, una transferencia costosa porque hay que hacer estudios, supervisión, etcétera, por algo que no se hace. Pero bueno, pero sería más una transferencia corriente, ¿no? No, la inversión por el BID también ha hecho cálculos y sale un multiplicador interesante. Y hemos visto países que han invertido en infraestructura, ha soportado el crecimiento bastante mayor. Correa, en Ecuador, pongamos antes, etcétera, ¿no? Sí, bueno, acá la preocupación es si al final esas obras, que digamos, se desembolsan recursos, se empiezan a hacer y al final no se terminan. Dicho esto, pasando ya a factores institucionales, que es lo que nos preocupa a todos y lo que está generando la mayor incertidumbre y que nos afectan el crecimiento económico de largo plazo. Las fortalezas macroeconómicas del Perú es un milagro, pero realmente se mantienen. Varias de los indicadores monetarios y fiscales, las reservas internacionales, el ratio de deuda, PBI, son de los más bajos de la región y diría del mundo. Tenemos una solidez del sistema financiero impresionante que está intacta. Y las instituciones económicas, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Economía, a pesar de todas las complicaciones, han mantenido una institucionalidad y unas autoridades que han sido muy sensatas en lo técnico y en lo político. Tú eres un ejemplo de ello. Y también lo que ha venido sufriendo el MEF, vemos que hemos tenido líderes sensatos. Entonces, la economía peruana aguanta, ¿no? Pareciera que tú mismo nos hablabas de que muchos indicadores han sorprendido al alza. Antes una crisis brasileña nos generaba mucho más problemas que las crisis globales que tenemos ahora. Pero nos acechan pues sombras, ¿no? Sombras que nos preocupan. Ya hemos hablado el tema de la calidad de la gestión pública, de la incertidumbre política, de la informalidad y la institucionalidad privada también. Yo creo que hay que actuar sobre ella. Y ante este escenario, ¿hay algún cambio en las proyecciones? Digamos, ¿cuál es la prima de diferencia entre las proyecciones de crecimiento potencial que el Banco Central tiene producto de estos factores institucionales? Digamos, ¿hemos reducido el potencial de crecimiento dado este deterioro institucional? Bueno, si me lo preguntó hace 10 años, hubiera hecho crecimiento potencial de 5.5, ahora 2.9. Que es una variable, no se puede observar, puede ser 2.7, 3, pero digamos, es un nivel bastante menor. Realmente hay mucha inercia y crecimiento. Uno se acostumbra a un crecimiento dado, consume, acuerdo a ese crecimiento esperado, digamos 3%, invierte frente al crecimiento esperado 3%. Entonces, hay mucha inercia. Pero este es el caso que usted utilizó, el Brexit.
Hace 4 años todo el mundo advertía que iba a afectar fuertemente la economía. Recién este año está afectando, 4 años después. Y esta inercia se mantiene. Lo que sí creo que puede haber un deterioro paulatino. No sé por qué está comenzando. Me hizo recordar una frase del general MacArthur, ¿no? All soldiers don't die, they just fade away. El crecimiento no desaparece bruscamente, sino que va ralentizándose en el tiempo, ¿no? Pero creo que es un proceso largo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los empresarios? ¿Qué hacen esas autoridades, el MEF, el Central, la SBS, para tratar de paliar este deterioro? El crecimiento potencial, que han dicho todos más o menos lo mismo que le pedía casi cualquiera, ¿no? Un servicio público más eficiente, mejora la gestión pública, inversión en infraestructura, inversión en educación, promover innovación, que también lo mencionó acá. O sea, todos los factores han sido mencionados, el problema es cómo se concreta, ¿no? Pero están ahí, han sido puestos en la mesa, de una forma u otra. El problema es fácil decirlo que hacerlo también, ¿no? De acuerdo. Yo quiero hacer una pregunta ya más a la persona, menos al presidente del Banco Central. Estamos donde estamos porque de alguna manera la población peruana está votando por alternativas que obviamente nos están llevando a este deterioro. ¿Cómo hacemos todos para que el crecimiento y la estabilidad? Yo creo que todos hemos venido creciendo, hemos tenido precios bajos, hemos tenido tipo de cambio estable y lo hemos tomado por dado. ¿Cómo hacemos para que todo eso que hemos tenido y lo que hemos gozado sea apreciado por la población y sepa que sí estamos arriesgando cosas a la hora de elegir? Creo que Waldo mencionó tarde. O sea, hay servicios básicos indispensables que tiene que dársele. Me lo mencionó también Fernando Zavala. O sea, con educación, esa salud, ¿qué puede esperarse? Si los servicios básicos más esperados no se le proporcionan a la población, no es sorprender que esté descontenta. Y realmente tenemos los ingresos para estar brindando mejores servicios. Hay muchas veces los cuellos son institucionales. Y con los institucionales, no necesariamente son de sector público nomás, puede ser sindicatos de sector. Hay que hablar siempre más importante son los alumnos que los sindicatos o los enfermos que los sindicatos, etcétera, ¿no? Pero sí es una tarea urgente. En ninguna democracia la gente está dispuesta a que sus padres o sus hijos se mueran porque tiene que esperar, como decía Fernando, 5 meses para una operación. Es inadmisible. Ninguna democracia soporta eso. Las personas aceptan tranquilamente que el millonario tenga una mansión, que la clase media alta tenga un apartamento. No acepta que su familia muera por falta de atención, y lo que es perfectamente legítimo, ¿no? Entonces, servicios básicos. Salud habló de la falta de dignidad, no me acuerdo, pero es un discurso que se ha repetido a lo largo de la mañana, ¿no? Sí, pero lo que sí parece ocurrir es que no nos estamos dando cuenta de que podemos perder. La estabilidad es una... es un bien que hemos venido gozando, es algo que yo creo que le ocurre a Chile también, y que podemos perder si seguimos, ¿no?, en una presión tan populista. Bueno, en aras del almuerzo, no sé si tienes algo que agregar, yo te agradezco tremendamente ¿cómo se llama? Esta conversación, sí, y no, nada. Oye, una cosa muy breve simplemente, sí creo que hay que convencer de estos resultados. Pero además se mencionó partidos, pero no sé si partidos podrán reconstituirse. Una vez que desaparecen es muy difícil levantarlos nuevamente. Esa es la verdad, ya pasó en todo el mundo. Cuando usted es gente tan sofisticada o racional como los franceses, que el Partido Tradicional Socialista tiene 1%, siendo candidata a la alcaldesa de París, o los republicanos candidatos a los presidentes 4%. Cuando mueren, mueren. Entonces, crear nuevos partidos... O creo que va a tener que ser alguna suerte de propuesta compartida entre muchos. Una cosa es sin ser partido. Pero no sé cuál es el camino. Pero sin participación política no hay solución, ¿no? Es decir, caminante no hay camino, se hace camino sí, al andar. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, muchísimas gracias a todos. Agradecemos.